Hola, buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Susurros del Papel. Bueno, pues hoy os traigo un trabajito de Halloween que voy a mandar a Galia. Ya está todo aquí metido, pero os lo voy a sacar para enseñarlo. Está todo aquí metido, pero no está envuelto. Entonces, como hasta que no lo envuelva, pues lo voy a enseñar. Es con motivo de Halloween. Entonces le he hecho, mirad, esta Pokéleder, que es para Galia. Falta colgarle aquí los tassels, que lo tengo aquí para ponérselo, pero ya cuando, porque no lo voy a enviar desde aquí, lo voy a enviar desde la península. Entonces cuando ya llegue allí ya lo colocaré todo, pero bueno, era para enseñarlo y lo envolveré. Entonces pues está todo cosido a máquina. Está un poquillo regular porque las hojas, bueno, no eran buenas, me ha dado muchísimo trabajo. Aquí le he hecho una shaker. Está cosido por aquí con la máquina en lila. Aquí le he pegado un washi de Halloween, de esqueleto. Y bueno, pues esta es la Pokéleder. Mirad, este es una shaker que lleva una calavera, un cabujón de una calavera. Lleva unos sellitos estampados y pintados por mí. Aquí vemos también que además en el mismo también le he estampado como un cementerio en la misma hojita. Aquí le he puesto un banderín de calavera, aquí de calabaza, de 3D también hay estampadas calabazas. Aquí le puse un clip de bocadillo que me parece muy, no le he querido meter nada por detrás, casi nada, porque temo que se rompa. Aquí le he metido otro clip, que es un cerdito. Aquí le he metido una cirila, una horquilla que lleva una calavera. Aquí le he estampado esta bruja con el gato, que le puse la escoba. Aquí le metí otro clip, que es una interrogación. Aquí otro que es un buhito de bronce con los ojos brilloso. Y por detrás pues simplemente le he metido esto, que un poquito de washi, de los washis que yo tengo, que casi apenas abulta nada, y por eso esto sí se lo he metido por aquí detrás, pero nada más, vale, porque me da miedo que estalle. Aquí le he metido un montón de madera y este hueso. Y bueno, le he metido pues madera de un diablo, dos fantasmas, una calabaza, un murciélago, una araña. Mirad, todas estas maderitas. Y esto que se me está despegando. Y después pues, como me quedó así muy gordita, pues nada más. Aquí le he metido una brujita montada en escoba. En fin, y después le metí por la caja suelta, van arañitas de estas de, ¿cómo se llama esto?, de confeti. Bueno, pues esta es la Pokéleder que yo le he hecho a ella, que está pues bastante llenita. Y después le mando esta goma de calavera, así como mexicana, de estas que se decoran. Pues se la compré en Tiger y se la mando. Le mando dos pincitas para Liam, para que cuelgue ahí sus bolsas con sus lápices y tal, para que o en el cuarto de baño, donde quiera. Pues le mando estas dos pincitas para Liam, el taser, que se lo tengo que poner ahí. Después a Liam, porque sé que monta en bicicleta y eso agota mucho y da mucha sed, pues le mando esta bolsita para que beba agua. También le mando a Galia, que ya se lo envolveré, este abecedario que compré del Tiger, que es de Halloween. Mira
con las letras. Y estas otras que también vienen varios motivos y traen traen foil plateado. Mirad, y se las cogí de Teddy. Y también le mando a Galia, pues le mando esta libreta con una gitana que dice que me quiten lo bailado. Y por detrás le metí cuatro bolsitas para que ella o bien le meta luces, que son dos de calabaza y dos de brujita. Se puede meter incluso velita porque es un papel que está como con cera. Mira, esta es de calabaza y esta de bruja. Bueno, pues para que ella o meta caramelo o la decore como ella quiera. Esto se lo metí aquí mismo en la libreta para que no se arruine. Después le mando unos sellitos, que son estos sellos, que para estampar en la agenda diaria, pues me parecen muy monas. Tienen un tamaño bueno para una agenda. Y después le mando este troquel, que a ella le gustó mucho porque vio el álbum que yo hice y le gustó mucho este troquel, y le envío este troquel de este señor con un poquito de anemia. Pues esto se lo envío a Galia. Lo que pasa que me falta, por eso digo, bueno, lo voy a enseñar antes de que vaya todo envuelto, que ya voy a ver si le busco un papel propio de esta fecha y se lo envío. También coincide que el mes que viene el cumpleaños de Galia, y entonces pues ya también le envío tantas cositas también porque es su cumple. ¿Veis? Esto es para Lía, esto también. Y ahora os voy a enseñar que también le mando este estuchito, que lo quiero decorar un poco. Y aquí le metí pues este die de Halloween con la mansión encantada. Le mando dos escobitas de las del Teddy. Le mando esta super, que es muy gordita, bruja montada, hecha en madera, pero en madera gordita. Y además un tamaño considerable. Perdón. Le mando también este esqueleto, que me parece muy, muy bonito y muy gracioso. Se le pueden soltar las manos si se le da aquí un corte. También le mando esta pluma de unicornio en color azul. ¿Veis? Esta pluma de unicornio. Le mando estos washi con calaveras decoradas. Le mando este clip de unicornio. Y también le metí la conejita que tanto le gusta a ella. Pues la encontré en la tienda esta, que en un Alejo. Y se la mando a ella para que se la ponga en la solapa. Y después pues le mando algunos troqueles. Bueno, también le mando algunos de estos, algunas para que ponga título. Como ella, yo sé que está siguiendo mi vida en Scrap, pues para poner título le mando este die de murciélago, este troquel de una mano, la palabra Bob. Y este que también está estampado y sellado por mí. Estampado y pintado por mí. Pues esto es en cuanto se refiere a Halloween y al cumple de Galia. Ya os digo que todo esto irá envuelto. Pero quiero comprarle un papel que vaya acorde con Halloween. Y de momento, pues como aquí no he encontrado nada, pues voy a ver si lo encuentro fuera y ya pues se lo enviaré desde allí. Esto no lo voy a meter dentro porque no me deja cerrar la bolsa y se me abre. ¿Veis? Y esta bolsita. Mira, ¿veis? Que es que se... No sé por qué. A ver, tiene que haber... O bien el lápiz. No me saca de allá. Ahora sí. ¿Veis? Lleva este cierre. Bueno, pues esto es
para Halloween, para Galeada, perdón, que se me había olvidado, es que lo acabo de terminar. También le mando este popote que lleva ahí una shaker que pone pop con estrellita. Y aquí pues le puse un botón y esto. Vamos, me gustaría ponerle aquí Halloween o algo, pero ahí como pone book, no sé si ponerle algo más. Bueno, pues esta es la checker. Y por detrás lleva el botón con esto. Y aquí, pues nada, dos cascabeles, le colgué las puntitas, pero esto tampoco me entra dentro de la caja, así que esto tiene que ir aparte. Pues esto es en cuanto se refiere a la pocket letter que le voy a mandar a Galia. Y después pues he hecho otra pocket, está aquí, que bueno, supongo que cuando veáis este vídeo ya se lo habré entregado. Es para Morel, de mi manita Morel. Yes. Hay cosas que sí también tiran de corta y todo lo que tú quieras. Pero para esto no te tienen nada. Por agujas que no sé. Espera, lo primero es lo primero. Entonces, esta lleva una, dos, tres, cuatro. A mí me gusta el gordo. Cuando no veo. Pero es que no se le da igual. Y lo demás. Es que no es que le da igual, es que se tiene que conformar con lo que hay en casa. Como todas. Esta ya también la preparada para engancharle ahí. No sé por qué. Estamos hablando de la aguja. Me ha dicho que a mí me da igual. No me da igual que te da igual. Bueno, pues aquí le puse, esta va dedicada a los fantasmas, que ahí por fuera le pegué esta calabaza, este a los búhos, este va a la calabaza, mira, aquí le puse un cajón pegado con pegamento, esta sí, esta no es ninguna cheque. Pone el 31 y encima pues alguien me preguntó en uno de mis vídeos que para qué quería los cabujones. Bueno, pues los cabujones se ponen así, ¿veis? Y entonces pues o bien se pega aquí o bien lo podéis poner en un clip, en fin, ¿veis? Y quedan buenísimos. Pues este se lo hice así a mi manita Morel, pero a ella no se lo mandaré, ya si Dios quiere pues se lo daré pronto en persona. Lo que pasa que no le he querido meter así más porque es muy muy, el cabujón ya abulta mucho y me cuesta trabajo ya de meterlo ahí. Vale, después esta se lo dediqué a las casas encantadas, y hay una casa encantada y murciélago. También aquí, de, ¿os acordáis que compré unas pegatinas que eran para la uña? Era muy chiquita. Bueno, pues mira, aquí hay una bruja y por ahí, y aquí se ve a lo lejos murciélago. Aparte tienen más murciélagos por ahí volando. Este que se lo dedico a Feliz Halloween, bueno, lleva araña y bruja. Esta que le metí calabazas, confeti de calabaza, pone truco o trato y lleva caramelo puesto, que no sé si se verá. Aquí lleva una paleta, aquí lleva, bueno, caramelo, esto es un frasco con una calavera, por todos lados lleva caramelo, a ver si se ve. Aquí hay una cesta también en el filito que también lleva caramelo, en fin. Después esta que hice como una especie de cementerio, con las lápidas, la casa ahí, la luna a lo lejos con un murciélago volando. Bueno, hay varios murciélagos. Esta, que un esqueleto que se ve por la noche, se ilumina en la oscuridad, lleva estrellitas. Y este que es de araña, que lleva, bueno, pues horripilante y telas de araña. Y aquí hay un cartel que pone Scary Spooking Foam. ¿Veis? Y esta, como ya os digo, es para mi manita Morel. A ella también le meteré sus correspondientes pegatinas, que las compré en Teddy. Ella ya hará un vídeo y enseñará lo que le voy a meter. Le meteré este, le voy a meter esta, que no es de Halloween, pero yo se las voy a meter porque sé que a ella le encantan los cactus. Estas dos cositas de momento, y tengo por ahí apartado alguna que otra cosa más que
No sé muy bien dónde la he guardado, la parte para ella, y ya os la enseñará ella cuando le dé su pocket letter. Pues nada más, chicas, espero que os hayan gustado mis pocket letters de Halloween, y si así me queréis dar un dedito arriba, pues yo lo agradezco. Pues nada más, hasta la próxima, chao. A mí me gusta gordo.